Vamos a continuar con nuestras clases de perspectiva y aquí podemos apreciar un hermoso paisaje donde se ve o se nota claramente esta ilusión llamada perspectiva. En esta oportunidad nuestra clase de hoy día va a ser las clases de perspectivas, ya que el anterior fue concepto de perspectiva y continuamos con elementos de la perspectiva para que en esta ocasión hagamos clases de perspectivas. Vamos a desarrollar cuatro clases de perspectivas, pero aquí vamos a tener o tenemos tres ejemplos. Como pueden apreciar claramente se observa esta deformación que sufren los objetos vistos a través de la distancia y que lleva el nombre de perspectiva. La primera clase de perspectiva tenemos aquella que se llama perspectiva central o paralela, conocida también como perspectiva de un punto de fuga. En esta oportunidad el punto de fuga es el punto principal. Vean la perspectiva, como todos los elementos se dirigen hacia el punto principal, que lo vamos a ver a continuación. Mucho ojo. Precisamente allí está el punto principal y allí convergen todas las líneas de fuga que van a servir para poder realizar nuestro dibujo. La perspectiva central o paralela es aquella que se ubica a la altura del observador y, como su nombre lo dice, se desplazan los elementos en forma paralela hasta llegar al punto principal o punto de fuga. Este punto se va a encontrar en la línea de horizonte y principalmente en la parte central. De allí su nombre, perspectiva central o paralela. En este ejemplo muy claro, nos vamos a acercar, vamos a hacerle zoom. Vean, nos estamos dirigiendo al punto principal o punto de fuga. Aquí, en este punto principal, van a converger, se van a juntar todos los elementos. De allí su nombre de perspectiva central o paralela. Este ejemplo es muy bonito, de una línea de tren. Obsérvenlo muy bien, que es el próximo trabajo que vamos a realizar. A continuación vamos a observar, vamos a ver tres ejemplos de perspectiva central o paralela. El primero que podemos apreciar es el interior de unos claustros rodeado de portales y claramente los elementos se dirigen hacia el punto principal que está en el horizonte. Un paisaje campestre. De igual manera se puede apreciar cómo los elementos se dirigen a este punto de fuga o punto principal. En este paisajito urbano vemos cómo los edificios se van a unir a este punto. Tres ejemplos clarísimos de perspectiva central o paralela. En esta oportunidad vamos a confeccionar una silla en perspectiva central o paralela. Estamos viendo algunos mecanismos para poderlo hacer y ustedes puedan entender mejor. Acá podemos apreciar los primeros gráficos que hemos realizado para que ustedes paso a paso puedan ver los elementos que han intervenido para hacer esta silla. En primer lugar tenemos la línea de tierra,
luego vamos a ver la línea de horizonte. Vean, línea de tierra, línea de horizonte. Luego vamos a empezar a confeccionar nuestra silla, graficando líneas en la parte frontal, primer plano llamaríamos. A continuación, al haber puesto esa línea, vamos a utilizar líneas de fuga para que salga bien nuestra perspectiva. Luego dibujamos la base o el asiento de la silla, que tiene una forma de trapecio, ya que, como hemos dicho, se deforman los objetos. Luego vamos a empezar a hacer las patas de la silla. Veamos, es muy sencillo. Este ejemplito es el siguiente trabajo que van a realizar ustedes. La silla la vamos a hacer utilizando todas las clases de perspectiva. Recordemos que acá estamos realizando la silla utilizando la perspectiva central o paralela. Como ven, ya está la primera parte del dibujo, y está el asiento de la silla con sus respectivas patas. Ahora nos queda pasar a la siguiente parte. Aquí vamos a empezar a dibujar lo que llamaríamos el espaldar. Poco a poco estamos realizando nuestro trabajo. Ya tenemos los dos paralelos para que pueda ir el espaldar de la silla. Vean cómo poco a poco se va construyendo nuestra sillita. Y terminamos. Vean qué sencillo ha sido realizar una silla. Y pasamos a la última parte, donde vamos a realizar el fondo. En base a líneas, vean, el fondo que divide el piso a la pared. Le vamos a confeccionar un hermoso piso mosaico. Ya está el del lado izquierdo. Ahora nos dirigimos al lado derecho. Perfecto. Y ustedes van a poder, o están apreciando claramente, la profundidad. Ahora vamos a proceder a hacerle las líneas horizontales. Precisamente las estamos realizando. Vean qué fácil es dibujar en perspectiva. Simplemente tener en cuenta los elementos de la perspectiva: la línea de tierra, la línea de horizonte, las líneas de fuga, el punto principal, etc. Y terminado nuestro trabajo. Veanlo bien, que este es el ejemplo que vamos a realizar la próxima actividad. Muchas gracias, se despide el profesor Dante Zúñiga y espero que les haya servido de mucho esta clase.